Oiz kanpoko horko udal batzara. Ekingo diogu lehenengo puntuarekin. Gastu ez finantzieroak izango duen muga. Erabaki proposamena, herri administrazio taldeentzako gastu ez finantzieroaren muga 268,463,409,904 eurotan ezartzea, gastu kontsolidatu konputagarria, 2014ko ekitaldirako. Sesión extraordinaria de 20 de febrero de 2014. Asuntos 1, límite de gasto no financiero para el ejercicio 2014. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Fijar el límite de gasto no financiero del Grupo Administración para el ejercicio 2014, gasto computable consolidado, en 278.473.409,04 euros. Hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista. Bai, dekane. Bai, eguardion. Egonkortasun legeak administrazio publikoari eta ondorioz udalei gasto muga bat ezartzen die. Hau da, udalek ezin dute haiek nahi duten bezala igo gastoa, diru sarrerak nahikoak dituztenean ere. Horretarako ezartzen da muga bat, hortik gora gastatzea ekiditeko. Se trata de un concepto técnico difícil de entender, ya que no limita todo el gasto, sino solo el no financiero. Quedan excluidos, por tanto, los gastos financieros de préstamos, etc. Y no afecta a toda la actividad municipal, sino solo al grupo de administración. Para entendernos, en el grupo de administración, aparte del ayuntamiento, se encuentran las entidades municipales financiadas, subvencionadas por encima del 50% por el propio ayuntamiento. Dicho de otro modo, aquellas entidades municipales que no consiguen que la mayor parte de sus ingresos provengan del mercado. Por ejemplo, Donostia Cultura forma parte de este grupo, ya que de sus 25 millones de euros de presupuesto para realizar su actividad, 19 millones lo recibe del ayuntamiento. Sin embargo, Debus no forma parte de este grupo, ya que de sus 34,5 millones de euros de presupuesto, 12,7 millones de euros, es decir, menos de la mitad, son por aportación municipal. Igual que Debus tampoco ven limitados sus gastos las sociedades municipales Etxegintza, Polloe y La Perla. Por lo tanto, el límite de gasto afecta, aparte del ayuntamiento, a las entidades municipales Donostia Cultura y sus sociedades San Telmo y Victoria Eugenia, a la Escuela de Música, CIM, Deportes, Anoeta, Fomento, Turismo, y como ente adscrito al consorcio del Palacio de Miramar. Por lo tanto, la ley solo limita el gasto al grupo de administración, dejando al margen el gasto correspondiente al resto, es decir, a las sociedades no financieras. El límite de la regla de gasto para el 2013 fue de 267,6 millones de euros. La Ley de Estabilidad y sus desarrollos posteriores establecen que en 2014 el límite del incremento del gasto, salvo que haya mayores ingresos previstos, sea del 1,5% sobre el gasto del año anterior. Es decir, el límite de gasto no financiero para el 2014 es de 278,4 millones de euros. Este es un dato técnico. Y lo que hoy se propone al Pleno es fijar el límite de gasto en esa misma cantidad, en la máxima legalmente posible. El techo del presupuesto está por debajo de esta cifra, 4 millones menor, que es lo que nos permiten los recursos e ingresos previstos y presupuestados, pero creemos que no tiene sentido autolimitarse. El presupuesto cumple con los objetivos legales de estabilidad, deuda y regla de gasto, que es la única obligación legal relevante. Por lo tanto, no vamos a apoyar ninguna enmienda que busque reducir la capacidad de gasto de este ayuntamiento. No tiene ningún sentido. En todo caso,
estará condicionado por la obtención de los recursos por encima de cualquier otro condicionante legal. Gracias. Eskerrik asko Nekane, Alderdi Popularra. José Luis. Curiosamente, el reglamento hace que tengamos que hablar nosotros antes que los autores de la enmienda. En fin, después de esta lección que nos ha dado de presupuestaria la delegada, nosotros vamos a respaldar la enmienda. No sé exactamente cómo la debe defender, pero la vamos, aunque intuyo por dónde puede ir, la vamos a defender por dos razones. Primero, porque efectivamente el hecho que ellos apuntan para justificarla, lo que hace evidenciar, como luego se podrá ver en el siguiente punto del orden del día, que el presupuesto que se nos somete a consideración con un texto alternativo no es tan bueno como parece. En segundo lugar, nosotros somos conscientes de que en el informe que hace el interventor, efectivamente hay una serie de ingresos previstos mayores de 6,8 millones de euros. A nosotros nos parece que esta cifra también, hasta cierto punto, puede estar un poco exagerada. En definitiva, no nos parece mal que este límite de gasto se retoque un poco por estas dos razones que nosotros estamos apuntando y por las que puede apuntar el Partido Socialista, aunque también es cierto que no tiene un efecto práctico en el presupuesto, toda vez que el techo que contempla el propio presupuesto es inferior a este límite en 4 millones de euros. Pero sí es verdad que por lo menos esta enmienda evidencia ciertas cosas, algunas muy claras, que el presupuesto que luego vamos a tratar no es tan bueno como se nos dice, ni muchísimo menos, y que algunas de las cifras que contempla ese presupuesto, sobre todo estos 6,8 millones, por lo menos en lo que hace referencia a la opinión de nuestro grupo, no son tan creíbles. Y voy a terminar diciendo una cosa. Nos parece que, por ejemplo, que se presupueste una cifra de ingresos tan importante en multas y sanciones, bueno, pues no voy a hacer más comentarios. Creo que por estas razones es más que motivo para poder apoyar una enmienda que efectivamente no va a tener un alcance mayor en lo que es el debate presupuestario. Bai, bueno, guk ere gure jarrera azalduko dugu zuzenketa aurkezten duenak azalpenak eman aurretik, eta orduan horrek jakina muga bat suposatzen duela, baina adierazi beharra duket gure taldeak ez duda onartzen zuzenketa hau ez fondoagatik eta ez da formagatik ere. Fondoagatik oso labur esplikatuko dut. Lo cierto es que la sucesión de acontecimientos, la Comisión de Hacienda se presenta el texto alternativo al presupuesto del día 12 de febrero y el Consejo de Administración del Cursal da por buena la propuesta de la CUCHA de cesión de la sala Cubo durante 3 años para hacer la prueba sin tener que hacer la obra de unión entre los dos espacios el día 13. Luego, difícilmente en un presupuesto o en un texto alternativo presentado el 12 puede estar recogido algo que se da por bueno el 13. Bien, esa primera cuestión. Aun aceptando que presupuestariamente pueda no tener reflejo o no deba tener reflejo en el presupuesto ese gasto si no se va a realizar, lo que tampoco entendemos es la forma en la que el Grupo Socialista pretende hacer eso, porque creemos que, sinceramente, esto debería hacerse a través de una enmienda parcial en el siguiente pleno de aprobación definitiva del presupuesto. Porque el límite de gasto, en definitiva, lo único que nos indica es cuál es el límite de gasto que tiene el presupuesto. De hecho, este presupuesto alternativo que se presenta hoy no lo agota en 4 millones de euros. Luego, no tiene ninguna repercusión práctica el que ahora reduzcamos el límite de gasto. Podríamos perfectamente en otro pleno, en el siguiente, no incluir el gasto y punto. O podríamos incluso destinar a amortización de deuda el no gasto por esa inversión o por la no realización de esa inversión, ¿no? Si lo que se pretende es ahorrar. Entonces, no debemos el sentido desde el punto de vista de la forma, por lo cual tampoco vamos a apoyar esta enmienda que presenta el Grupo Socialista. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Susana. Eskerrik asko, Alkate Jauna. Bueno, como ha explicado ya la concejala delegada de Hacienda, estamos en el trámite de aprobación de un límite de gasto no financiero establecido por ley. Y la propuesta del Gobierno
avalada y apoyada por el Partido Nacionalista Vasco, es de 278.473.409,04 €. Behin aurrekontuaren ezaugarri batzuk aipatuta, bertako aurrekontu sail bati buruz hitz egingo dugu. Kursal Fundazioaren kontseiluaren azken bileran, jakin dugu oraingoz ez dela hondituko Kursal Batzar Jauregia. Hala ere, kontraesana izan arren, Udal Gobernuak aurtengo aurrekontu proposamenean aurrekontu saila egin du kursal eraikina hunditzeko. Beraz, aurrekontu saila ez da gastatuko eta ondorioz segidako zuzenketa proposatzen dugu. 2014an finantza gastuaren muga murrizteko zuzenketa. Y como decía ahora mismo, la motivación que ha tenido el Grupo Socialista para presentar esta enmienda que reduciría o pretende reducir el límite de gasto no financiero en 200.000 euros es que esos 200.000 euros que están contemplados este año en el presupuesto del Gobierno para realizar la ampliación del Kursal no se van a utilizar. Pero diré algo más. Al Grupo Socialista, por contra, que al Grupo Nacionalista Vasco, lo que nos ha sorprendido es que en la negociación que han llevado a cabo con el Gobierno para aprobar el presupuesto, que luego debatiremos, no se les haya informado, por parte del Gobierno, de que estos 200.000 euros este año, pero que son 400.000 en total, porque es una partida plurianual, no se iban a necesitar, porque el Gobierno sí tenía la información previamente, en enero, a principios de enero. El Grupo Nacionalista Vasco admite no tener conocimiento de todo a la hora de negociar un presupuesto. No es el estilo, ni en el fondo ni en la forma, del Grupo Socialista. Que ustedes no lo supieran, pues suelen tener muy buena información de Kutxabank, pero creeremos que no lo sabían, pero el Gobierno sí lo sabía. Y en la forma, pues yo les agradezco el consejo de cómo haberlo hecho mejor, siempre se aprende, todos los días aprendemos, pero nosotros hemos pensado que en la forma y en el fondo era mejor presentar esta enmienda en este punto, en la fijación de un límite de gasto no financiero cuando no van a necesitar ese dinero y cuando ustedes mismos en su enmienda a la totalidad dicen una y otra vez que hay que mejorar el nivel de ahorro corriente y querían retener los gastos para realizar inversiones. Por tanto, creemos que ese dinero, si no se va a contemplar, siempre se podrá utilizar o contemplar para otras cuestiones y aquí nos quedamos. A mí, bueno, puedo entender al Gobierno, me cuesta más entender al Grupo Nacionalista Vasco. Eskerrik asko. Bai, zui, izteko txandan egane. Sí. Decir que lo fundamental es presentar un proyecto presupuestario que cumpla con los objetivos de estabilidad, gasto y deuda. Y eso es lo que hemos hecho. Y le puedo decir que ningún otro ayuntamiento vasco ha entrado en este debate. El ayuntamiento es un agente de primer orden económico en la ciudad y este Gobierno no quiere plantear ningún límite a que su incidencia, su repercusión económica en la ciudad sea la máxima posible. Y eso se consigue también vía gasto. Y el único límite que ha planteado este Gobierno al gasto es en su actividad diaria no proviene de ninguna imposición legal, sino de algo normal y entendible por todos. De la consecución de los ingresos que aseguren el equilibrio financiero. Gastar, sí, todo lo que se pueda, pero sin poner en riesgo el equilibrio y la viabilidad del ayuntamiento como impulsor fundamental de la actividad económica, presente y futura, y como garantía también de unos servicios públicos de calidad. Egia bada ere, kursaleko obra ez dela egingo, eta hemen azpimarratu nahi dut, ez dela egingo kutxak ezezkoa eman duelako, baino egia da ere kursaleko kontseiluan, eta zu, Ernesto, han egon zinen,
diru hau kursaleko beste beharretan gastatzeko asmoa badagoela esan zela. Besteik ez. Bozkatu ingo deu. Aurrena zuzenketari aldeko bozkak. Ezeskoak. Ez da onartzen. Eta orain gastu ez finantzarioa izango duen mugari aldeko bozkak. Ezeskoak. Abstentzioak. Onartuta gelditzen da. Bigarren puntua. Nico. Ha quedado aprobado el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2014 que supera los 278 millones de euros con los votos a favor de PNV y Bildu. A continuación se debate el presupuesto para el ejercicio del 2014. Segurua da, udal pleno honek aurrekontu alternatibo bati emango dio da bide, urrengo hilabetean zuzenketa partzialak aztertu eta eztabaidatu ondoren onartua izan dadin. Gure jatorrizko osotasuneko emendakinean, gure kezka adierazten gendun, udal gobernuak aurkezten zuen proiektuan aurrekontuan ikusten gendun ekilibrio falta zeda eta, hain zuzen ere, ikuste gendun gastu arrunta eta inbertsiorako gaitasunaren artean oreka falta zegoela aurrekontu hartan, 14%ko inbertsioak aurreikusten ziren besterik ez, eta gainontzekoa gasto korrenteari zuzentzen zitzaion gainera 2013an izan zen aurrekontuarekin alderatuta, igoera nabarmena sufritzen zuedarik. Hori izan gure kezkarik nagusiena eta horren arabera aurkeztu genduen itzultzeko osotasuneko zuzenketa hori. Además, si tenemos en cuenta que en el ejercicio 2013 la realización de ingresos de capital pues ha resultado dificultosa, no prácticamente nula, pues eso nos llevaba a un escenario en el que si ya la ejecución era baja en el 13, pues la menor capacidad de inversión y además una reducción o una baja ejecución de esa inversión pues nos colocaba en una situación de mínimos que considerábamos eran alarmantes. Y sobre esa base se sustentó lo que fue nuestra enmienda a la totalidad con devolución del presupuesto. Tengo que decir, porque aquí se ha mencionado el Cursal, dos cosas. Una, dentro de lo que es la enmienda a la totalidad del Partido Nacionalista Vasco, evidentemente no entra el suprimir los 200.000 euros del Cursal porque no es gasto corriente, es inversión. Luego, no al lugar el argumento que ha utilizado el Grupo Socialista. Y segunda cuestión, nosotros seremos más o menos tontos, pero lo que somos es considerados con respecto a las decisiones que se adoptan en los consejos de administración y prudentes, y hasta que el Consejo de Administración del Cursal da por buena la respuesta de Kutxabank, que uno podrá estar más o menos de acuerdo, pero es la respuesta de Kutxabank, pues evidentemente hemos mantenido la posición de este ayuntamiento, que era el de realizar esa obra. Pero bueno, eso ya se corregirá si se tiene que corregir como se tenga que corregir. Egia esan, gure osotasuneko zuzenketa hori aurkezten gendunean argumento horiek ikusten badiba genitxun, errealidadeak indartu egin ditu guk emate genitxun argudio horiek. Hain zuzen ere, hain inbertsiorako hain mugatua zen aurrekontu batek, ezustekoen aurrean erreakzionatzeko kapazitate oso txikia zuela alegia. Eta eguraldiak froga bat jarri zigun eta horrela adierazi zigun. Negu gogorra bizi izan dugu, da denbora de xente sufritu ditu gure hiriak eta bereziki otsailaren bian gertatutakoak, eragin nabarmena izan du gure hiriarengan, eta dudarik gabe urte guztiko jardueran, udaletxearen jardueran, markatu egingo du gertatutako horrek. Hori horrela izanik, gaur ona dakarkigun aurrekontu alternatiboan, esan behar dut, gure ustez behintzat, asetu dada egiten genduen eskari hori, eta lortu dela, neurri batean, gastu arruntori geistea eta inbertsiotarako gaitasuna gehitzea. 2,5 milioi eurotan, hain zuzen ere. Hori da, emaitza netoa. Algunos dicen que es poco, otros dicen que es poco ambicioso, no sé cuántas cosas más. De un análisis frío de lo que son las enmiendas parciales presentadas por el resto de grupos, o por otros dos grupos, tengo que decir que las hipótesis
de los otros dos grupos, el ahorro corriente que se generaba era, en el caso del Grupo Popular, de 1.758.900 euros, en el caso del Grupo Socialista, de 2.280.000 euros y el acuerdo logra 2.500.000 euros. Son cifras objetivas. Y desde lo que es el planteamiento de enmienda a la totalidad del Partido Nacionalista Vasco, y como somos coherentes, desde luego es el escenario que más se aproxima a lo que era nuestra reclamación. Esa es la principal consideración, desde luego, que nosotros hacemos a la hora de traer aquí un texto alternativo y dar pie a que exista un presupuesto en la ciudad. Este presupuesto alternativo logra reducir los capítulos 2 y 4 de una forma significativa, garantizando que se sigan prestando los servicios indispensables por parte del Ayuntamiento, incluso mejorando alguno de ellos. Se ha adecuado el IPC real de la Comunidad Autónoma Vasca y se ha hecho una se ha bajado al 0,6, que es lo que al final ha resultado a fin de ejercicio, y se han reducido partidas que nosotros hemos considerado que eran prescindibles y además en esta situación de especial dificultad más todavía. Publicidad y propaganda, por ejemplo. A esa mayor capacidad de inversión, o la mayor capacidad de inversión que hemos generado de esa reducción de gasto corriente, pues la hemos aplicado a lo que creemos que es más urgente, necesario e importante en este momento, y es afrontar precisamente las consecuencias o los numerosos desperfectos que ha sufrido la ciudad como consecuencia de los temporales, y ahí se crea una partida de 1.800.000 euros, ampliable y prioritaria para dar respuesta a todas esas situaciones. Bien, se dirá que esto se podría haber logrado en este pleno porque habría disposición por parte de los grupos. A nosotros no nos importa tanto el cómo, sino el resultado. Y el ejercicio más importante y más difícil es el de la reducción de gasto corriente para permitir esto. Además de esta partida, otras cuestiones que hemos considerado prioritarias eran todas aquellas que implican una mejora en lo que es la propia ciudad, en el mantenimiento de la propia ciudad. Mantenimiento urbano, con un incremento de 200.000 euros de la partida, o el asfaltado de calles, que también creemos que requiere en este momento de una atención mayor, en un importe de 250.000 euros. Y finalmente, ante lo que es una situación de no nuevas viviendas, pues rehabilitación del parque existente, dándole otro impulso de 250.000 euros más. Esta es una línea que viene ya del anterior presupuesto y que nosotros hemos considerado importante reforzar. Puede ser que las partidas que aquí contemplamos no resulten rimbombantes, pero creemos que en esta circunstancia de especial dificultad son las necesarias y las imprescindibles y las que hay que garantizar. Da hori izan da inzuzen ere, gure adostasunera, o guri adostasunera eraman gaituen arrazoia. Badaude beste gai batzuk, ez dago demorarik horiek danak zehaztasunez azaltzeko, baina amaitu nahi dut bakarrik gauza bat esanik. Egin daitezke beste aurrekontu batzuk, bai, segurazki guk egin behar izango bagenitu, beste batzuk egingo genituzke. Baina udartzen dugu, gaur bizi dugun egoera honetan, hauek, betetzen dute da eskatu beharreko minimoa. Orain, gobernuari dagokio edo egokituko zaio bere ejekuzioa kudeatzea eta eskatuko dugu gainera hori ondo egitea. Eta gure aldetik esan, gure taldeak arduraz jokatu duela kasu hontan, hemos actuado con responsabilidad, con lealtad y sin excluir a nadie. El Gobierno Municipal presentó un proyecto, mostró su disposición y sin ningún otro prejuicio. Y hablando de presupuestos, hemos aceptado un planteamiento que creemos que responde a las demandas que nosotros formulábamos. Ese es el espíritu que ha guiado nuestra actuación y ese es el espíritu que siempre guiará nuestra actuación en beneficio de la ciudad, porque creemos que San Sebastián cuente con unos presupuestos es bueno. Es que ricasco. Mañana kingoet. Gobernuaren defentsa. Gaurkoan 2014ko aurrekontua ateratzeko beste urraz bada, garrantzizkoa, lehen honetan tratatuko duguna, eta gaina aurten esan behar dugu, nahiko modu berezien iristen gea honetara, gertatu dian gauzen gatik, eta igual errepasotxo bat egitea ez dago gaizki. Azkeneko hilabetetan nik uste bakoitza bere papera jokatu dula, gobernuak abenduan aurkeztu zituen bere aurrekontuen proposamena, geostik talde politiko bakoitzak bere emendakinak aurkeztu ditu bere argudioekin, gobernua hasi izan kontaktuekin jakin badakilako gehiengoa behar dela pleno honetan, eta tarte hortan egila da itsasoko enbata tokatu zala, eta kalte pertsonalik izpasun sortu ere, bai sortu zitula kalte materiala asko.
Eta hauei aurre egiteko, hasieratik kontuatu ginean, beharrezkoa genula, inbertsioetan kapitala gehiago sartu, diru gehiago sartu, eta horretarako beharrezkoa zela, gastu korrontean murrizketa batzuk egin, ahorratzeko kapazitatea gaitasuna handitzeko. Etzegoen beste aukerarik. Eta hemen, Eusko Alderdi Jeltzaleak esan duen bezala, badago agian gakoa eta errestu duena akordio bat. Eusko Alderdi Jeltzaleak zilona bere argumentarioan, bazetorren plantatu dudan honekin, eta lagunduzu nolabaite akordio hori ateatzeko. Salbuespeneko egoera batean geunden, eta beharrezkoa zan, gastu korrontea jetxi inbertsioak handitzeko. Testuari zuzenketa planteatu, ados jarri ginen bi alderdiek, bai honetan eta bai beste partida txikiago batzutan, eneko goiak aurkeztu duen bezala. Aitortu nahi dut, erantzunkizunarekin jokatu dela, aurrekontuak atera izateko eta gaina egoera larri bati aurre eginez. Eta bi ideia jarri nahi ditut, pixkat nola datosten aurrekontuak esplikatu aurretik. Batetik, akordioa beti ona badia ere, aurrekontu bat ateratzeko, oraindik garrantzi gehiago dutela esango nuke, eta gaina ezinbestekoa pleno honetan, aurrea ateratzeko. Eta akordioa lortu da, eta akordioa lortzea berri ona da Donostiarentzako, berri ona da Donostiar guztientzako. Eta aurrekontu hauek onak dira, herritarren beharrei erantzuten dielako. Eta nik ustez errespetatzen duela ere hemengo talde politikoekin aurretik ditugun hainbat eta hainbat akordio. Eta azkeneko mezu bat puntu honetan, uda langilei, guk hitza ematen deunean hitza bete egiten dugu. Bigarren idea bat azaldu nahi nuke, aurrekontuak zifra batzu dituzte, kasu honetan batzuk esan ditu Eneko Goiak, 350 milioiko aurrekontua da, hauetatik 281 udaletxean gastatuko dira eta bestea ba, sozietateetan, debus, kultura, etxegintza, kirolak eta bar. Udaletxeko 281 hauetatik 248 gastu korrontean, egila da, guk proposatzen genuna baino 2,5 milioi gutxiago akordioa lotuta eta gero, eta kapitalean, inbertsiotan gastatuko ja, 21 milioi, aurre ikusita zeudenak baino 2,5 gehiago. Baina aurrekontuak ez dira bakarrik zenbaki batzuk. Aurrekontuak nola baita markatzen dute ere zen nolako iria nahi deun, eta zifra horien atzetik beti daude hiritarrak, beti daude pertsonak. Eta akordio eta gero, aldaketak, aipatu ditu Eneko aldaketa nabarmenenak eta gero, gure ustez, hiru ardatz nagusiak garrantzizkoa dienak mantentzen dira ona ekarri deun texto honetan. Zein dutzu dira hiru ardatz nagusiak, batetik krisi ekonomikoari aurre egiteko aurrekontuak behar direla hirian. Bigarrena, kalitatezko zerbitzu publikoak mantendu behar direla aurrekontuekin. Eta hirugarrena, inbertsioetan lehentasunak ondo markatu behar direla kontutan hartuta krisi garai batean gaudela. Lehenengoan, krisi ekonomikoari aurre egiteko aurrekontuak direla esateko, gu beti izan dugu bi ildo landu behar direla krisi baten garaian. Batetik, ekonomia suspertzeko plana. Kuriosoa da, aste honetan, udaletxe honetan aurkeztu den aurtengo plana, ze oihartzun mediatiko gutxi eukidun, jakinda 7,3 milioi gastatuko diala eta 1,150 lanpostu sortzea dela helburu Donostian. Hemen gainea, instituzio arteko harremana ondo funtzionatzen dula demostratu da, Eusko Jaurlaritzak 1,8 milioi jartzen ditu, Diputazioa 1,5 milioi, Europa 1,1 milioi eta udaletxe honek 4,1 milioi. Eta gainea, aurrekontu honetan, komertzioa, enpresa txikiei, ekintzaileei, laguntzak emate zaie eta kultur sortzaileei ere bai kultura motore ekonomikoare badela pentsatzen deulako tresna bat, kohesio soziala sortzeko tresna balio duen bezala, hortarako ere balio ulako kulturak. Eta bigarren hildoa gutzako krisi ekonomiko batean, presupuestoa jaso behar dutena dira politika sozialak. Eta politika sozialak aurrekontu honekin 5% egiten dute gora, iazkoakin konparatuta. Hauetatik, importantena, laugarren kapituloa 12% egiten du gora, eta laugarren kapitula esan nahi du, laguntzak ematea, erakundei edo pertsonei. Adinekoei, bergizertaratzeko planei, famili desestrukturatua laguntzeko, emergentzi sozialetarako, eta bar, eta bar. Eta gaina horrek usten deu, inbertsio berri bat, ongizateko zentro berri bat, Ribera zen.
Bigarren ardaz nagusia guretzako, kalitatezko zerbitzu publikoa mantendu. Eta egia da, justuagoa ibiliko gehala, krisian gaudelako, baino zerbitzu publikoa kalitatezkoak mantendu iten dira hiri honetan presupuesto honekin eta murrizketarik ez dago. Eta hirugarrena, inbertsioetan lentasunak. Eta nik uste hemen importantena, aipatu duen bezala enekok, azkeneko kalte hauei aurre egiteko 1.800.000 € aurre ikusten dira, beste lentasun bat markatzen dituna aurrekontu hauek zerikusia dute Urumea, Txomin, Martutene, etxebizitza berrik egin edo uholdeak ekiditzeko planarekin 6.300.000 €. Egia da, konprometitua dauden beste gastuak kulturakin zerikusia dutenak ere aurre ikusten diela, Tabakalera eta 2016, 5.000.000 eta gehiago. Bus geltokia azkeneko partida urtengo izangoa 3.000.000 eta laurden aurre ikusta daude. Inbertsioa txikioaterako edo mantenimentuako azkenean 8.000.000 baino gehiago izango dira, bulebarizazioak 1.000.000 bat gehiago, azpiegiturak Ilunbeko konexioa, Papin konexioa, Eskuzaitzetako urbanizazioa 6.000.000 eta erdi ila, alokairuan ateatzeko etxe bizitza publikoak edo adineko entzako apartamentuak egiteko 4.000.000,2, etxe bizitza zahar berritzeko azkenian diru gehiago izangoa, 1.000.000 eta 3.000.000 €, eta barkatuko diazue, baina inbertsio bezalare jarriko ditut nire ustez inbertsio konsideratu behar dienak, eta da lehen aipatutako ekonomia suspertzeko plana, 14% gora indu iaztikona, eta politika sozialak ere inbertsio bezala konsideratu nahi dituzke 5% gora egiten dute. Bukatzeko, nik ustez benetan berri ona dala gaurkua, erantzuten dula Donostien beharrei, eta gainea instituzio arteko lanaren isla ere badala. Instituzio guztiek bat egin behar dugulako egoera larri hauetan. Alderdi Sozialista. Sí. Buenos días. Estamos ante el pleno de presupuestos, el más importante probablemente de la política municipal cada año. ¿Y qué visualizamos en este pleno de presupuestos? Ya han sido muy claras las exposiciones. Un alcalde satisfecho, un gobierno de Bildu encantado de la vida, con un Partido Nacionalista Vasco intentando justificar cómo se ha sumado al presupuesto de Bildu. Esa es la realidad. Hoy tenemos un presupuesto de Bildu, que lo ha defendido el alcalde, lógicamente, que a nosotros no nos convence y que creemos que no es necesario para la ciudad, con un Partido Nacionalista Vasco que ha tenido que justificar cómo se suma al presupuesto de Bildu para gobernar la ciudad el próximo año, es decir, ya el último año antes de las elecciones. Pues bien, algunos datos son muy significativos. ¿Qué ha cambiado desde finales de enero, cuando se hacen las enmiendas a la totalidad ahora? Se decía, hemos conseguido un presupuesto diferente, daremos las cifras. El presupuesto se ha modificado solo en un 0,7%. Un 0,7 sobre 10 es un muy deficiente o muy insuficiente. Pero no solo un 0,7, que sería un 7 sobre 100, un 0,7, sino que si quitamos aquello relacionado con el temporal, y luego lo explicaré, estamos en un 0,25. Si quitamos lo relacionado directamente con las obras de reparación del temporal, solo el pacto PNV-Bildu solo modifica el presupuesto de Bildu en un 0,25. Esa es la realidad de los hechos. Presupuesto que, desde luego, el Grupo Socialista entiende, va a tener la mala historia de los presupuestos anteriores, donde solo se logra ejecutar o comprometer, que es menos que ejecutar, el 50% de las inversiones. Ahora el alcalde ha hecho una relación de toda su apuesta en distintas infraestructuras culturales y en distintos temas de mantenimiento urbano, pero si luego realizan solo la mitad, ¿de qué nos sirve? ¿Y por qué se realiza solo la mitad? Porque los ingresos de capital, hasta la fecha desde que Bildu gobierna esta ciudad, solo se ejecutan en un 30%. Es un presupuesto que prevé unos ingresos que solo es capaz de ejecutar en un 30% de capital y, por tanto, como no consigue ejecutarlos todos, no tiene capacidad luego de gasto. Por tanto, estamos ante un presupuesto no real, tampoco real, que cuando ha ido el alcalde a los barrios de la ciudad a explicarlo, la asistencia ha sido testimonial, de entre 5 y 6 personas en cada barrio.
lo cual demuestra la falta de credibilidad de este Gobierno, al cual se suma el PNV para dar oxígeno y aire. Pero diremos más, es que hay ingresos que no los han querido prever y que conocíamos todos. ¿Es que Debus no va a ingresar más de lo que está previsto? Sí, lo dijeron en el Consejo de Administración de Debus. Porque los datos de viajeros del año 2013 son mejores de los que se preveían. Y allí mismo el gerente habló de en torno a unos 200.000 euros más. Se podían haber contemplado. Al no contemplarlos, carta libre para el Gobierno Bildu. El PNV le da carta libre al Gobierno Bildu para administrar esas cantidades. ¿Se podría conseguir más ingresos? Sí, lo comentó aquí mi compañero Denis Itxaso y presidente de San Marcos. Si la recogida orgánica que va a poner en marcha esta ciudad del quinto contenedor, gracias a un acuerdo del Partido Socialista con el Gobierno, lo gestionara la Mancomunidad de San Marcos, para, con economía de escala, como va a hacer con otros municipios, ahorrarnos en torno a unos 600.000 euros, que no tendrían que pagar los ciudadanos. Sí, y tienen ustedes, señores de Bildu, una carta del presidente San Marcos de hace más de 2 meses pidiéndoles una reunión para poder gestionar este servicio a la cual ni han contestado. Porque prefieren hacerlo ustedes, aunque cueste más dinero este ayuntamiento. Con lo cual, también había posibilidad de conseguir más ingresos. Pero continuemos, porque parece, para los que sean creyentes o los que somos creyentes, que de repente al Gobierno de Bildu y al señor Eneko Goia se le ha aparecido la Virgen María, como le apareció al apóstol Santiago, camino de Damasco, y ha visto la verdad, es decir, el temporal del último día. Bien, el temporal parece que lo puede justificar todo. Es curioso. ¿Sabían ustedes? Intuyo que sí, porque son bastante listos. Pero ¿sabían ustedes que de los 3 temporales anteriores que ha tenido la ciudad, de menor intensidad, pero 3, el consorcio de seguros ha abonado el 90% de los gastos? ¿Y sabían ustedes que probablemente de lo de ahora, de lo que corresponda al Gobierno vasco, evidentemente, y eso lo digo con conocimiento de causa, y de lo que corresponde a la ciudad porque hay seguros, el consorcio también va a abonar el 90% a las instalaciones afectadas de Donosti Cultura y Cultura? Sí, no me interrumpan, estén tranquilos. ¿Dónde está la dificultad? En que aquellas cosas que sean dependientes de costas, el espigón de la Zurriola, luego habrá que delimitar si también son los muros del río o no, que es la discusión que ustedes tienen. Como costas, obviamente, al tener toda la costa española, no tiene un seguro, tiene que ejecutar esos trabajos, que es una negociación política que ustedes tienen que hacer, o acogerse al decreto que el Gobierno ha anunciado que el viernes va a hacer de ayudas a los municipios afectados, con lo cual también puede haber ingresos. Y en ese sentido, ustedes tienen que tener, para poder reponer la ciudad lo antes posible, una encomienda de gestión de costas para agilizar los trabajos, que de momento no tienen. Ustedes se han tirado a la piscina, igual no hay agua, igual hacemos unos gastos indebidos que tienen que pagar al final solo los ciudadanos de San Sebastián. Pero en principio, siempre que se han producido estas situaciones, y cuando gobernaba el Partido Socialista también, que se nos rompió el Paseo Nuevo, entre otras, hace apenas 5 o 6 años, siempre ha habido gastos, pero ha habido ingresos correspondientes o de las administraciones o del consorcio de seguros. Con lo cual, tampoco está justificado simplemente computar el gasto, porque van a recibir ingresos. Ojalá sean del 100% y les ayudaremos. El Partido Socialista ayudará y tomará todas las decisiones necesarias en este pleno para ayudarles a que cobren el 100%. Pero va a haber ingresos que ustedes no han contabilizado. Por lo tanto, estos presupuestos no han cambiado en nada, señor Goia, en nada. En nada. No era necesario que el PNV se echara en los brazos de Bildu para arreglar la ciudad. Todos hubiéramos apoyado las modificaciones de créditos y todos estaremos al Gobierno de España y a quien sea necesario para que las cosas funcionen. ¿Qué diferencias hay? Y voy concluyendo. Dice el señor Goia, es que los ahorros que proponían el Partido Socialista y el PP son gucci gorabera similares. Ya, pero no los gastos, ni a dónde iban. El Partido Socialista proponía un aumento de las inversiones de 4.100.000. 4.100.000. 4.110.000 en gastos de capital y en gasto corriente un aumento de 1.800.000 y proponía una disminución en gasto corriente de 3.730.000 y disminución en gastos de capital de 2.179.000, lo cual hace que el total de nuestras enmiendas hablaran de 5.900.338,59 euros, muy lejos de lo que ustedes han acordado del 0,25. Eskerrik asko, alderi popularra.
Buenos días. Hace dos semanas, el señor Goya dijo lo siguiente. El alcalde ha cometido un error de cálculo porque ha creído que el PNV tenía la obligación inexcusable de aprobar cualquier proyecto de presupuestos. Pues, ¿qué le podemos decir? Efectivamente, así ha sido. No sé si el señor Izaguirre es alcalde o es vidente, pero así exactamente ha sido. Ustedes se han visto obligados a apoyar este presupuesto. Porque ya me contarán cómo, si no, hacen para que una enmienda a la totalidad, es decir, de rechazo al presupuesto, al mal presupuesto que Bildu había presentado, se haya transformado en una enmienda con texto alternativo transaccionado y que este cambio, encima, se quiera maquillar con la excusa del temporal que hemos padecido recientemente. ¿Alguien se cree esto? ¿Alguien puede pensar que el resto de grupos no hubiésemos apoyado las modificaciones presupuestarias necesarias para hacer frente a estos destrozos del temporal? Decir que gracias a este pacto presupuestario se van a destinar 1,7 millones al temporal es engañar a los donostiarras, porque los demás hubiéramos apoyado las modificaciones presupuestarias y además había una partida de gastos imprevistos de 1,7 millones para poder hacer frente a estos gastos. Porque ¿qué más que un gran temporal como ha sido este como imprevistos? Y además, y esto no es culpa suya, señor Goya, no podemos obviar que la realidad de esto, que este es un mal presupuesto y además no va a entrar hasta mayo en vigor. Es decir, tarde, mal y solo para medio año. Y eso es su culpa, señor alcalde. Realmente, este presupuesto no cambia nada del presentado por Bildu, por mucho que pretendan hacernos creer otra cosa. No cambia nada. Este es el presupuesto de Bildu con algunas modificaciones suyas. Este presupuesto era malo y sigue siendo malo. Fíjese si era mala la propuesta de Bildu, que ustedes presentaron una enmienda a la totalidad para que se devolviera este presupuesto y no presentaron ninguna enmienda parcial. Este presupuesto no es riguroso y está basado en unos ingresos ficticios. Este presupuesto no es social, no atiende las necesidades de los donostiarras. Este presupuesto aumenta el gasto, pero no aumenta el gasto de los donostiarras. Aumenta el gasto, sí, pero en publicidad y propaganda para el alcalde. En eso aumenta el gasto este presupuesto. Hay que recordar que solo subir la persiana de este ayuntamiento nos cuesta 255 millones de euros a los donostiarras. ¿Y qué hacen ustedes, los dos, ahora con este acuerdo, para soportar este gasto? Pues aumentar año tras año la presión fiscal a los donostiarras, subir los impuestos municipales. Y es que no se puede estar todo el día ahogando a los donostiarras. Nosotros, desde luego, no compartimos esa política fiscal y creíamos que el PNV tampoco, pero hoy, sin embargo, nos damos cuenta que sí, que ustedes comparten la política fiscal que pactaron el Partido Socialista y Bildu. Y a eso le sumamos cosas como que ustedes, con este acuerdo, Bildu y PNV, pretenden recaudar 5 millones de euros en base a poner multas a los donostiarras. Y es que nada ha cambiado en la mala gestión de este desgobierno de Bildu cuando se tiene que contratar servicios externos, a pesar de que un tercio de este presupuesto es para gasto de personal, se tiene que destinar 1 millón, se tiene que contratar servicios externos a pesar de que la mayoría de los trabajadores municipales en este momento están en pie de guerra por un mal proceso de valoración de puestos de trabajo que se está realizando. 120.000 euros nos vamos a gastar en contratar servicios jurídicos externos. Ahí es nada. Es que nada ha cambiado cuando las inversiones previstas año tras año siguen siendo las mismas. Pero realmente estas inversiones no existen porque se soportan sobre unos ingresos inexistentes. Le hablo de Yumbe, de parcelas de Ocharreca. Y es que, señor Izaguirre, el grado de ejecución presupuestaria cada año es menor. Y este pasado año 2013 ha superado justo el 60%. Y todo esto, por lo que este grupo había presentado una enmienda a la totalidad, era similar al discurso que tenía el PNV. Hasta que alguien, desde allá arriba, el dedo divino, llamó y dijo que había que aprobar este presupuesto. Oie korrela, eta gaztelaniaz esan dudan bezala, hemen iritsi aldaketa handia egonda. Izan ere, zuek, jeltzaleek, zuen iritsia erabat aldatu duzue. Orain dela gutxi, ez itzai zuen gustatzen udal gobernuaren aurrekontu proposamena, eta orain, ordea, gustatzen zaizue. Orain dela gutxi, honakoak esaten zenituzten udal gobernuaren proposamenak aurreikusitako diru sarrera arruntak, Bilduk eta Alderdi Sozialistak itxartutako diru sarrera berberak dira. Eta beste diru sarrerak fikziozkoak dira.
Besteak beste, ilunbeko instalazioak eta totxarrekako lursaiak saldo eta gero lortu ziren, baina hori fikzioa da. Izan ere, gaur egun saldu gabe daude. Beraz, berriro ere agerian gelditu da. Erabaki garrantzitsuak hartu behar direnean, beti egoten zarete bidean elkarrekin Eusko Alderdi Jeltzalea eta Bildu. Izan ere, zuek bakarrik zuen alderdien interesak babesten dituzue, eta ez Donostiarren interesak. Hau da, bai abertzaletasunak, bai independentziak elkartzen zaituztete, eta ez Donostiarren interesek. Batzuk okerdun den, izan ere, uste genuen Donostiaren norabidea aldatuko zela, baina zoritxarrez ez da hori gertatu, eta zuek jeltzaleek berriro udal gobernua babestu duzue. Nosotros creemos que este presupuesto no es beneficioso para San Sebastián y por eso no lo apoyamos. No lo apoyamos porque no redunda en las personas. No lo apoyamos porque a nuestro juicio no es el que necesita esta ciudad para hacer frente a sus problemas y necesidades. No lo apoyamos porque creemos que apenas dinamiza la economía donostiarra, ni su desarrollo, ni apuesta por la construcción de VPO. ¿O es que acaso se ha puesto algún ladrillo en los tres últimos años de gobierno de Bildu? No lo apoyamos porque creemos que San Sebastián se merece mucho más. Y siento decirle, señor Goya, señores del PNV, que con su sí a estos presupuestos ustedes están avalando todo lo que hasta ahora han hecho los señores de Bildu. Todo lo que ustedes han criticado. Porque su sí a los presupuestos 2014 es un apoyo a la postura de Bildu contraria al desarrollo y la modernización de esta ciudad con la llegada de la alta velocidad o la inversión externa, o la atracción de inversión externa. Su sí a los presupuestos es un cheque en blanco a que estos señores de Bildu sigan adelante con sus pretensiones de aislar a esta ciudad del resto del mundo. Su sí a los presupuestos avala la política fiscal de este gobierno sustentada, por mucho que lo nieguen, en recaudar más y más cada año sin invertir en sus ciudadanos y en San Sebastián. Su sí a los presupuestos, señor Goya, no se puede maquillar por las consecuencias del temporal. Esta enmienda a la totalidad de texto alternativo es un mal presupuesto para San Sebastián con consecuencias de futuro muy negativas. Tenemos un gobierno municipal que está haciendo mucho daño al futuro de San Sebastián y en vez de pensar el PNV en hacer un buen presupuesto alternativo entre todos, una vez más, ustedes apoyan a Bildu. Y todavía, termino, estamos a tiempo, todavía ustedes, señores del PNV, pueden votar que no a este mal presupuesto de Bildu y acordar un buen presupuesto para los donostiarras. Volvemos a tender nuestra mano para que los que sí compartimos un modelo de ciudad, los que sí apostamos por una sociedad abierta y competitiva, los que sí queremos un mundo más conectado y abierto, los que sí tenemos presentes a todos los donostiarras y no solamente a los que nos apoyan, tendemos la mano para que nos unamos y encaucemos el rumbo de San Sebastián a escasos dos años de una cita tan importante como es la Capitalidad Europea de la Cultura. Todavía estamos a tiempo. Muchas gracias. Es que gracias, Ramón. Nico, bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, bi minutu ez dira denbora asko esan diren guztiak erantzuten saiatzeko, da saiatuko naiz behintzat mamiera joaten. Bueno, ahora resulta que los otros dos grupos de la oposición estaban dispuestos a arrimar el hombro para lograr el objetivo que el Partido Nacionalista Vasco ha logrado a través de esta enmienda de totalidad con texto alternativo. Bueno, no lo estaban ustedes cuando pretendían hacer un presupuesto negociado entre todos menos uno. Porque ustedes, no sé si les importaba tanto lo del temporal, las inversiones o las no inversiones, o quienes estaban escenificando de acuerdo. Y a nosotros particularmente, y lo digo siempre, esa es una cuestión que no nos preocupa. Porque no creemos que nos deba preocupar. Se han dicho aquí cosas respecto a la recogida de basuras, etcétera, etcétera. Nosotros lo único que hemos hecho con este presupuesto alternativo es garantizar que se cumpla un acuerdo que es el que alcanzó el Partido Socialista con el Gobierno Municipal de Bildu. Acuerdo que hemos aplaudido sin ningún reparo y al que nos hemos sumado y ni hemos tenido ningún ataque de cedos ni nada parecido porque no nos lo hubieran concedido a nosotros sino que se lo concedieron a ustedes. No pasa nada, es bueno para la ciudad y creo que todos estamos de acuerdo. Bueno, pues esto es igual. Al PP sí le tengo que decir una cosa, porque usted que me habla del dedo divino, usted del dedo divino, el dedo divino será el del señor Mariano Rajoy, que no sabrá usted que por la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, en su apartado 38,
Si este año no hubiera habido presupuesto en este ayuntamiento, quien le hubiera aprobado el presupuesto al gobierno municipal, el que él hubiera querido, era Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, así de claro. Porque saben ustedes que tiene facultad el gobierno municipal para aprobar el presupuesto de 2015 unilateralmente sin venir a este pleno, si prorrogamos el del 14, ¿no? Bueno, pues para que luego me hablen ustedes del dedo divino. Mira, yo hay una conclusión que extraigo muy clara, y es que algunos, con tal de no darle aire, que esta expresión sea utilizado expresamente, al gobierno municipal de Bildu, están dispuestos a dejar la ciudad sin aire. Y el PNV no. Bueno, hasteko, Ramón, presupuestoa martxorako, ez maiatzako, martxorako. Eta jakin ezazun, ingreso korrentiak gora iten bali maue, izango liatekela, gasto korrentian gora ingo bagenuke ingresotan, izango ezatekela, geho inbertziotan gehiago gastatzeko. Hoi bi gauza. Dos kositas, cuatro kositas muy breves, porque no hay mucho tiempo, efectivamente. No sé si intentáis liar con el tema de las inversiones, caéis en una contradicción porque no habéis hecho ninguna enmienda al tema de los ingresos por capital y, sin embargo, sí que proponéis que se gaste más en inversiones, lo cual es un poco difícil de entender. Y, además, yo diría que nosotros, sinceramente, lo que ponemos es porque pensamos que se va a producir, somos optimistas y tenemos sobrados motivos para hacerlo. En segundo lugar, la política fiscal no se ahoga a los donostiarras, solo repercute en el presupuesto esas subidas que ha habido, que son en un 1,3%, no más, y sobre todo esa base de impuestos que poco tiene que ver con ahogar a los donostiarras, como puede ser el impuesto a actividades económicas o las plusvalías. O sea que, ojo, con decir datos que no son ciertos. En tercer lugar, me parece mal, muy mal, que lo que hemos sufrido durante el día 2 de febrero y otras eventos que ha habido en esta ciudad que han ocasionado muchos daños, se utilice políticamente. De verdad que me parece mal, porque si es verdad que ha facilitado esto, lo hemos dicho y sin más. Pero decir, por ejemplo, que el consorcio va a cubrir el 90% de los daños es falso. El consorcio va a cubrir unos 600.000 euros de 5,8 millones, sin contar esos 5,8 millones lo que el Gobierno vasco pagará en el puerto. De esos 5,8, ¿cuánto pondrá costas? Pues está por delimitar. Pero con la partida que hemos puesto entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu, desde luego no va a llegar para cubrir los gastos que va a tener esta ciudad. O sea, que no manipulemos esas cosas. Y yo, sinceramente, Ernesto, hay que aprender a contar. Eres una persona inteligente, estoy segurísimo que eres una persona inteligente. Después del 5 y el 6, vienen el 7, 8, 9, 10, 11, 12, porque suele ir gente a estas reuniones que convocamos. Pero además te digo una cosa, aunque solo fueran 5 o 6, este gobierno seguirá yendo a los barrios y pueblos de esta ciudad para explicar sus presupuestos, porque es menospreciar a esos 5 o 6 que se presentarían a esa reunión. Pero hay que contar un poquito más, que yo creo que ya te da de sí, Ernesto. Eta bukatzeko, nik benetan esatet, notizio nadala aurrekontuak eukitzia, hemen edozein lekutan, posteko notizi badala, beti, eta nik uste benetan donostiarren beharrei erantzuten diela hemen aurkeztu dianak eta adostu dianak Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Bozkatu ingo dugu orain. Aldeko bozkak, aurkakoak, onartua gelditzen da, eta honekin amaitutzat ematen dugu gaurko udal batzarra. Pues se ha aprobado esa enmienda transaccionada que presentaban el PNV y Bildu, que va a permitir que en las próximas semanas se debata un nuevo texto sobre los presupuestos de 2014. Se abre ahora un plazo para presentar distintas enmiendas y previsiblemente en un pleno extraordinario que convocarán en el mes de marzo se aprobará definitivamente el presupuesto para el 2014. Pues con esta votación concluye este pleno extraordinario del 20 de febrero. La semana que viene, el jueves que viene, tendrá lugar el pleno ordinario correspondiente al mes de febrero.